Bueno, egunon, eta guztio, eta eskerrik asko etortzeagatik. EH Bildu gure kezka adierazi dugu beti Aiaraldeko egoera sozioekonomikoarekin. Aspaldiko parte, ohartarazi dugu egungo egun industria ehunak agorpen seinaleak zituela, eta bueno, horren froga izan dira kaleratzeak, itxierak, eta aplikatu diren erregulazio espedienteak ere bai. Ildo horretan, lehenik eta behin, azpimarratu nahiko nuke eskualdeak erakutsi duen, bueno, duintasuna, borroka eta elkartasuna. Así que eredugarria izan da eta eredugarria izaten ari da. Bigarrenik, egun borrokan dauden langileekin, ba bueno, bereziki, Madres Mercedariasen langileekin, nire elkartasuna, gure elkartasuna, adierazi nahiko nuke ere bai. Me gustaría destacar también que Euskal Herria Bildu ha sido pionera a la hora de plantear iniciativas para la reactivación económica de la comarca de Aiaraldea. Yo misma, en el año 2018, presenté en el Parlamento Vasco la primera iniciativa, bueno, pues para crear una ponencia para la reactivación socioeconómica de la comarca. Una ponencia que además permitiría atraer, bueno, inversiones de más de 26 millones de euros a la comarca y antes del próximo año, además. De esta manera, bueno, pues ha surgido un plan estratégico que debe sentar las bases para la reactivación económica de esta comarca y debe sentar las bases, además, para reactivar la comarca a medio plazo. Plan horren baitan, industria guneen, berrektibazioa hitz egiten da. Izan ere, Araban, gaur, guztira, 88 industriagune ditugu eta horietako asko eta asko utzik edo azpi erabilita daude. Por eso proponemos un plan específico para la rehabilitación y reactivación de los 88 polígonos industriales que hay en todo el territorio para poner en valor los suelos en desuso, reutilizarlos, implantar además nuevas actividades económicas e incluso destinar, bueno, pues estos espacios también para otras cosas, como por ejemplo para generación de energía renovable. En el caso de Aiaraldea planteamos también la creación de un laboratorio de emprendizaje cooperativo. Estamos en una comarca absolutamente industrializada que a día de hoy cuenta con 10 polígonos industriales para los que se debe hacer un plan o un programa específico. Un programa específico además que atienda a todas las necesidades de especialización y emprendimiento cooperativo de los sectores tractores que son de la cuadrilla, ¿no? Y apostar, bueno, pues por la innovación y transformación del acero en primer lugar, la industria del vidrio por la importancia que tiene, bueno, la industria también y la producción forestal, la agroganadería y el turismo. Eta hori da, hain zuzen, bueno, ba gaur aurkeztuko duguna. Teknoberri ekonomia suspertzeko proiektu bat da, eta bizi proiektu integral bat eskaini nahi du. 100 pertsona erakartzeko bizitzeko modu berri baterantz, eta osagai komunitario eta kohesio sozial handiagoarekin lan egiteko. Tecnoberry parte de dos grandes espacios de oportunidad que son en la actualidad suelo industrial incrustado en el centro urbano. Por un lado los antiguos terrenos de Libmesa y por otro el espacio entre el paso a nivel y el puente de Alzarrate. En total cerca de 4,2 hectáreas que buscan instaurar una actividad económica ligada a las nuevas tecnologías como estrategia para diversificar la actividad económica local. Recuperar suelos industriales incrustados en los centros urbanos con actividades económicas más compatibles con usos mixtos y que se relacionen con su entorno de una manera más amable y menos extractiva. Atraer talento y personas jóvenes a Areta y a Laudio para rejuvenecer su población y asegurar su futuro. Y ofrecer a las nuevas generaciones un proyecto integral de vida digna. Limesaren lursailean lau gune sortuko ditugu. Teknologia berrietan, adimen artifizialean, robotikan, erabiltzaile esperientzian eta abarretan trebatzeko zentroa. Hainbat ibilbide maila dituzten enpresen hazitegia. Hoien inguruan, aisialdirako, kulturarako eta sozializaziorako espazioak. Eta espazio anitzak, gazteentzako etxebizitza ekonomiko erakargarriak eskaintzen dituztenak, balio ekologiko, aisialdi eta zerbitzu handiko espazioa atzegin birnaturalizatu batean. Apostamos por crear un espacio amable, renaturalizado, de gran valor ecológico, de ocio y servicios, y muy bien conectado con Aiaraldea, Bilbo y Gasteiz. Y es que el proyecto pretende además recuperar la ribera del río Nervión a su paso por Areta, ampliando su uso para la ciudadanía y expandiendo el espacio que ocupa actualmente la naturaleza, mejorando su respuesta frente a inundaciones a la vez que se convierte en un eje de esparcimiento y deporte saludable. Se trata, como decía antes, de un proyecto de reactivación económica que quiere ofrecer un proyecto vital integral para atraer cientos de personas hacia un nuevo modo de vivir y trabajar, con un mayor componente comunitario y de cohesión social.
Lursail hoiek guztiak jabetza pribatukoak dira gaur egun, eta ekimen publikoko proiektu bat abian jartzeko beharrezko prozesua ezarriko dugu. Proiektu horretan hainbat erakundek parte hartu beharko lukete, maila eta arlo askotan. Gure ustez, proiektua aitzindaria da. Interes handikoa Europako erresilentzia planei begira, eta guztiz bat datorrena Europako agendaren estrategiarekin.